Bueno, pues hoy vamos a desparasitar las cabras con este líquido. Este es un líquido ecológico que hay de planta. Esto hay que agitarlo bien. Y se echa aquí en esta garrafa y esto se lo vamos a ir metiendo por la boca y se hace. Y ya está. Eso, ahora en el otoño es cuando mejor se desparasita, porque ahora el llover que ha llovido, ya nacen las hierbas nuevas y es cuando mejor hay que desparasitar las cabras. Las cabras y todos los animales. Esto hay que agitarlo bien. Y se les hinca para acá. ¿Veis cómo este líquido? Hay otros que son diferentes, que no son ecológicos. Este, como es de plantas medicinales, pues este es diferente, ¿no? Esto huele muy bien. Esto también, cuando tienen diarrea los animales, también es bueno. Vamos a hincar 3 botes para 300. A esto hay que echarle un poco, se rebaja con agua. Pues huele bien, ¿eh? Todas nos pegamos una paliza, que hay que irlas agarrando una por una. Madrita mía. Pasa que la garrafa esta la cuelgo ahí en la puerta y pim pam, pim pam. Y pim pam. Está lloviendo muchísimo. Este año es una otoñada muy buena porque, como ha llovido temprano, la tierra está caliente y ahora sale la hierba que se mata para arriba. Ahora sale una comida bárbara. Y luego hay mucha bellota y mucha castaña para aquí este año. Así que pues esto funciona así. Ahora lo iréis viendo ahí cómo funciona. Así que nada, venga, la seguimos. Le voy a meter al macho este para no meterlo ahí encerrado, porque le pega a los otros machos. Y como van a estar apretados, pues para que no le haga daño a los otros chivarros y eso. Así que este lo hago ahora, lo suelto ya para aquí que se largue. Esto se hace así. Hombre, te lo agarra uno. Se agarra por las barbas los machos. Los cuernos te los pones aquí en la pierna. Se coge la pistola. Se le mete por aquí. Hasta ahí. Si vemos que recurta un poco, pues le metemos otro chote. Porque si le mete un poco más, no pasa nada. Lo importante es que lo trague bien. Ya sé que haciendo a todas las cabras. Y este, claro, lo he sacado el primero porque ya os digo que le pega a todos para que no les pegue. Hecho. Vamos a meter todas las cabras y ahora seguimos. Bueno, pues aquí colgada la cantimplora, me voy a quitar la camisa porque hace. Porque se va a sudar. Así que esto lo ponemos aquí, el equipo. Y la vamos a ir sacando para acá. Ahora, cuando el cámara deje de grabar, pues me ayudará. Y esto, pues, todo el rato así. Se le mete. Esta ya está. Y así vamos a ir, dale, que te pego todo el rato. Hasta que no te organizas, tarda un rato, luego ya pim pam, pim pam, fuera. Luego el cámara es el encargado de meter, yo de agarrar. Lo que pasa es que ahora el cámara está. Es bueno que le entre bien y ir así. Es mejor ir un poco más despacio, pero hacérselo bien, porque si se le hace mal. Esta que la ha tirado un poco para afuera se le mete más. Esta la cogió rumiando. La que eche para afuera, pues se le vuelve a meter.
Hay algunas que las coges rumiando, las coges. Y ahora que tienen bellota. Todo se hace pim pam, pim pam, pim pam. No se tarda mucho. Hay veces que le ponemos las engarillas y hacemos como un, una manga de, y van todas las cabras detrás de otra, pero las engarillas están con las ovejas y no se puede. Así que ves que lo pueden echar, pues se agarra un poco. Esta se le mete un poco más, cacha un poco. Vamos a meter un pelín más que recurrirte un poco. Esto es muy bueno para las cabras, se pone aquí. Esta pulsa un poco, se le mete. Para no tener la que estás haciendo dos veces, la que ahora se está haciendo, hay que hacérselo bien, que le entra todo bien y a la que lo regujute un poco se le vuelva a meter. Estamos en el corte. Y luego si no las ves que se caen delgadas y no sabes de qué. Y es porque se le hizo un mal desparasitamiento. Y que la cabra no sufra para cuando lo tengas que volver a hacer, como no ha pasado un mal rato, pues son más mansas. Si las agarras y empiezan a berrear, empiezan a sufrir, que sufra el animal. Cuando tengas que hacer, arrimarte a ellas, pues nunca se deja, porque son estas cabras tan mansas. Mira, se acaban de hacer y ya están comiendo pasto. Todo consiste en manejarlas bien. Cuando se hacen cosas o se vacunan, yo no las vacuno de nada. Pero cuando las vacunaba hace años, que tenía de leche, hay que hacérselo siempre que las cabras no sufran y se dejan hacer siempre. Ellas tienen que ver que no le vas a hacer daño, porque como vean que le duele o lo que sea, entonces malo. Sí. Porque las vacas en los embarcaderos, en las mangas, igual si le pegas poco y las aprietas poco, ellas siempre pasan. Como te líes mucho a pegarle, saben que cada vez que las metes ahí las castigas y no quieren pasar. Ahí. Paloma. Ahí. Las palomas. Estas cabras pues ni van a, no sufren, se les hace un tratamiento sin sufrir. Esa chiva, cógela para acá. Hay una chiva que quiere salir. Sí, que lo traguen bien. A la chiva se le mete un poco menos, porque pesan menos, ¿no? Se le mete con menos. Thank you.
Ella se va haciendo y ni se entera. Está echado un poco, ¿no? Pues se le vuelve a meter. Porque estaba rumiando. Quita. Como la cabra esta no ha entrado bien, se le vuelve a meter. El animal lo que tiene que hacer es no temblar, ni tener miedo. Entonces siempre las maneja bien. ¿Te apareció? ¡Quieta! Esta es que tiene, tuvo en la oreja una herida y le duele del crotal, mirad. Se cortó la oreja con el crotal y le duele, así que está. Esta hay que hacerla ahora. Bueno, pues vamos a seguir, que me ayude el cámara, si no me pego una soba. Que encima hoy es sábado, tenemos que terminar pronto. Venga, vamos a seguir. Pues ya hemos terminado, voy a soltar este lote. A ver si quieren salir. Bueno, pues ya está. Pues ya hasta dentro de 4 o 5 meses no se vuelve a ver. Ahora quieren irse a las bellotas, pero las vamos a separar aquí un rato. Pues venga. Nos vemos, a ver si la soltamos, que a la tarde viene mucha agua y por la tarde va a estar lloviendo toda la tarde. ¡Hasta luego!